Hola familia, bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo que ya habréis visto en el título, que es limpieza y organización de nevera. Lo estoy dejando estos días a posta para enseñaros cómo la limpio yo. Y bueno, algo nuevo es la organización. Me está picando el gusanillo viendo vídeos de organización con las típicas cajitas de metacrilato, así que he comprado algunas, he comprado unas 6 cajitas. Y bueno, si veo que algunas me hace falta de más, ya las compraré y os lo mostraré. De momento ya no me podía esperar más y necesito organizar y limpiar la nevera. Estas son algunas de las cajitas que he cogido, ¿vale? Son de metacrilato, como os he dicho. Estas, por ejemplo, son de latas, aunque nosotros no solemos tener muchas, salvo cuando viene gente. Y bueno, estas para frutita. He cogido en total, como os digo, 6 para lácteo, en plan yogures, algunas para algunas salsas, etcétera. Pero ya sé yo que alguna más tendré que coger. De momento, yo creo que con esas me apaño. Y bueno, os enseñaré también a lo largo del vídeo los productos que vienen utilizando para limpiar la nevera. Tampoco utilizo de más, ¿vale? O sea, no me voy a complicar. Se queda bastante bien, se queda limpita, se queda brillantito, que es lo único que me importa, que esté desinfectada y limpia. Así que si queréis ver cómo la hacemos y os queréis motivar, quedaros que empezamos. Bueno, familia, os voy a enseñar cómo limpio yo la nevera, ¿vale? Le he quitado todos los imanes y todo lo que había. Simplemente la voy a abrir para que veáis todo lo que hay, ¿vale? En este lado yo tengo los huevos, de hecho cortamos algún cartoncillo para que, bueno, haya más hueveras, porque nada más que venían estas. Entonces yo eso de ponerlo aquí o fuera de la nevera no, lo tenemos siempre dentro. Aquí las salsas que se ha caído, mantequilla, una crema mía y bueno, aquí en plan zumos, leche, etcétera. Y luego ya aquí, bueno, pues ya veis todos, hay un poco de popurrí. Así que nada, bueno, ahí veis yogures, ahí tengo torrijas que hice el otro día, ahí tema de embutidos y bueno, una cacerola que es donde solemos poner la comida que es para hacer o bueno, o en este caso que es arroz para hoy. Así que bueno, y luego el cajón de la fruta y la verdura que suele estar aquí. Hay alguna fruta que me gusta meterla en la nevera para estar fresquita, sobre todo las naranjas, manzanas y fresas, ¿vale? Luego plátanos y algunas cositas más están fuera. Cebollas y ajos también fuera, salvo estos, que son los que abrimos. Y luego pimientos. Y bueno, y ensalada. ¿Vale? Aquí también tengo todo el tema de apio, etcétera. Así que vamos a colocarlo. Bueno, lo primero que voy a hacer es quitar todos los alimentos, tanto de las baldas como de los estantes, para dejarla libre y así poder quitar uno a uno. Deciros que la nevera la estoy dejando a posta para hacer la limpieza a fondo, ¿vale? Yo si se cae algo o veo algo, evidentemente lo voy limpiando, pero así más a fondo lo suelo hacer cada X tiempo, quito todo y lo limpio bien con Fairy o con quitagrasas, ¿vale? Tipo KH7, que vale para ropa y para todo el tema de cocina y eso. Y aquí ves, lo aspiro y también lo limpio. O sea, también quito el cajón. Primero quito esto para que no me estorbe. Y este también se corre y se quita. Como veis, lo que más tiene, o sea, tiene un poquito de suciedad, evidentemente, pero también es el vaho. Y el que más se nota es este, ¿vale? Luego también aquí en las rendijitas suele tener un poco de... A ver si enfoca y lo veis. ¿Vale? Por ahí también se suele quedar suciedad. Así que, bueno, y aquí también se nota. ¿Vale?
Y nada, se quita todo y se limpia. Lo que os digo, yo lo limpio con Fairy o con KH7, pero sé que con vinagre de limpieza y bicarbonato se queda muy bien. Así que eso ya va a un gusto. Lo que voy a hacer, como habéis visto, es aspirarlo bien la zona del cajón hasta que no quede nada y luego ya ir sacando cada estante y cada cajoncito. Bueno, como veis, ya os he dicho que lo que suelo hacer es fregarlo con el estropajo con un poco de lavavajillas y agua. Ya está. Le intento dar siempre con la zona blandita para no rayarlo mucho, pero por ejemplo estos estropajos no se suele rayar, o sea, la zona es bastante suavecita, entonces igualmente intento hacerlo con la zona de la esponjita. Aún así, si veo que hay algún poco de suciedad que me cuesta quitarlo, pues le doy con la zona dura y ya está. Y lo que hago, una vez que ya los he limpiado, los voy dejando encima de un trapito para que se vaya secando. Si veo que no se secan o que los quiero ya guardar y veo que todavía están mojados, lo que suelo hacer es secarlos uno a uno con el trapo. Antes lo hacía con papel de cocina, pero bueno, aparte de que se gasta, pues me parece más higiénico, no sé. Y bueno, pues lo suelo hacer con el trapo de cocina limpio, por supuesto. Bueno, una vez que ya he limpiado toda la zona de la puerta, lo que hago es con un estropajo impregnado en lavavajillas también, le suelo dar por toda la zona de la puerta para quitar bien la poca suciedad que pueda tener, ya que la verdad que está bastante limpio, pero bueno. Y luego lo que hago es con el trapito, la bayeta de microfibra, con un poco impregnada en vinagre de limpieza, le suelo dar para ir aclarando y limpiando toda la puerta. Bueno, mirad qué limpito se ha quedado y una vez que ya he puesto todos los estantes, está súper brillante y limpio, no hay ni un rastro. Así que vamos a seguir con la nevera. Bueno, ahora voy a seguir por los cajones. Lo que hago es quitar todos los cajones. Como veis, se me ha olvidado volver a poner, o sea, quitar el estante para poder sacarlo. Y quitar todas las balditas para también hacer lo mismo que con los estantes. Fregarlos y luego ya liarme con el interior también a limpiar. Thank you.
Voy a hacer lo mismo, con el mismo procedimiento, es con el estropajo impregnado en lavavajillas, froto bien todas las zonas. También lo podéis hacer en vez de con lavavajillas, con Zip, que se quita súper bien la suciedad que pueda tener, se desincrusta muy bien. Y luego ya con un trapito también de microfibra, el mismo que habéis visto, impregnado en vinagre de limpieza, limpio y aclaro todo lo que es del interior. Bueno, mirad qué limpitas ha quedado con el vinagre de limpieza. Todos los carriles limpios, por aquí limpito, por ahí. Está todo súper limpito. Y ir colocando las estantes. Qué limpito se ha quedado, me quedo alucinada lo brillantito que queda. Lo único que de aquí se quita la pintura, pero bueno, mirad ya que limpio. Así que genial, vamos a ir colocando todo el almacenaje de las cestitas que he cogido, que os voy a mostrar cuál es. Thank you.
Bueno, familia, pues así es como ha quedado. Aquí suelo tener vino, caldos, zumos y luego leche. Siempre aquí al principio la leche y alguna botellita siempre suele haber, que ese hueco por la altura la dejamos así, dejamos libre. Luego la salsa, que yo siempre las pongo boca abajo. Me gustaría tener uno de esos de rueda para ponerlas ahí, pero bueno, de momento están aquí bien, ya que no solemos tener muchas. Y bueno, al final he puesto aquí la mermelada y la mantequilla, ¿vale? También pongo las obleas debajo y bueno, y luego las hueveras. Y bueno, y así es como ha quedado esto organizado, como veis. Vale, abajo aquí ya sabéis, tengo el cajón con algunas fresitas que quiero ponerlas aquí, ¿vale? En una de estas que se abre. Y bueno, pues la ensalada, pimientos y bueno, he tirado una cosita que estaba ya mal. Aquí los puerros, apio y el ajo. Que el ajo normalmente no se hace falta que esté en la nevera. Pero bueno, yo esto lo solemos tener en la nevera, salvo las cabezas y las cebollas que están en una cesta. Luego aquí abajo siempre dejo la carne, pescado, etcétera, sobre todas las cosas que no son de cocinar. Aquí al final en uno he metido toda la fruta, puesto que de momento no hay mucho, así que ahí está bien. Y bueno, pues aquí el tema de los yogures líquidos, los zumos. Y aquí, esperad que está sonando. Y aquí los yogures, que tengo que coger otra porque mirad, está petadísimo y me gustaría tener uno con los yogures de Enzo. Y otro con los nuestros, ¿vale? Aunque luego en realidad comemos un poco todo de todo, pero bueno, para tenerlo mejor organizado. Y bueno, aquí al final, este iba a ser también para la fruta, porque lo iba a poner aquí debajo, pero al final lo he utilizado para el tema de quesos, ¿vale? Aquí hay todo tipo de quesos, feta, mozzarella, lecuña, etc. Así que, uy, lo dejo aquí y aquí solemos tener, como os he enseñado, tema de embutido, ¿vale? Las fiambreras y eso que he visto en Amazon ya las cogeré de momento. Despacito, que todo cuesta dinerito. Y bueno, y aquí arriba suelo tener la comida ya preparada, en este caso una lasaña y las torrijas, que al final las he metido aquí en vez de en la bandeja. Aquí está lo de las latas, nosotros no solemos tener mucho, de hecho las latas GDI son las que le suelen dar a Omar en el trabajo. Y bueno, pues que son más que nada cuando viene gente, porque en realidad nosotros no tomamos nada de eso. Y aquí todo el tema de salsa, sobre todo en plan guacamole, hummus, que estaba tengo que meter de lado. Había alioli también, bueno, los botes de tomate, pues lo típico, ¿no? El zumito de limón. Aquí está todo bien organizado, tipo salsas y todo eso, que no son como estas, ¿vale? Me refiero a tema, pues eso, lo que os he dicho, que no me quiero enrollar. Y bueno, pues así está bien organizado, la verdad, a mí me gusta, está todo además limpito, sobre todo. Y bien. La verdad, ya os diré, quiero coger otra de estas. No solemos tener demasiada fruta, además aún así caben aquí. Pero también me gusta tener espacio en esta zona para tema de carnes o cosas que sacamos siempre para la cena, para la comida, para tener. Y aquí hay este espacio que aquí sé que lo voy a rellenar porque esto suele estar todo lleno de yogures. Así que es lo que quiero hacer, aprovechar para poner otro. En vez de coger uno de estos, cogeré, no sé, coger este que cabe perfectamente. A ver. Uy, es más que nada por la naranja. Voy a quitar la naranja. Ahora, pues mirad, lo único que este no es de largo, ¿vale? Debería ser un poquito más largo para que justo haga el apaño de todos. Así que no sé. Bueno, ya me lo pensaré. A ver lo que hago. De momento con los que están ahí están, ¿vale? Ya os digo, pero que normalmente seguramente hará porque no hay mucho yogur. Pero en cuanto compramos alguno más, seguro que alguno tengo que poner aquí. Y bueno, pues esto ha sido todo. Ahora os diré que todo el tema también marcas por aquí, por ejemplo, de fuera, ¿vale? Y dedos y todo eso que se llenan de marcas. Todo esto lo podemos dar también con Zip y queda súper limpio. Bueno, familia, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, espero que os haya motivado. Ya veis cómo lo he organizado, ya sabéis que algunas cositas voy a tener que comprar, alguna cajilla de más, pero tampoco mucho más porque luego voy a meter algunos paquetitos tipo en plan pollo, etcétera, y entonces necesito hueco, así que tampoco lo quiero saturar. Y dicho esto, ya sabéis, si os ha gustado no os olvidéis de dar a like, de comentar y compartir por aquí abajo qué os ha parecido y compartirlo con amigos y familiares que les pueda interesar. Y por supuesto suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo y así estar al día de todo lo que voy subiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.